Hola, buenos días, esta noche a todos, o lo que sea por ahí, como siempre no me importa. Y bueno, me he levantado hace nada, porque anoche estuve hasta bastante tarde con la conferencia. Y revisando el vídeo hay gente que se ha dado cuenta de una cosa, una cosa bastante importante, como veis, esto es el tráiler eh, oficial. Bueno, no es la página oficial, pero bueno, al final del tráiler todos encontraréis esta pantalla. Y aquí hay algo muy curioso, y es que eh, cuando vienen aquí las marcas de copyright son interactive. PlayStation Family Mark, PlayStation, PlayStation 5 logo, PlayStation 5. Luego por abajo, Microsoft, Xbox One Sphere Mark, The, X, The Series X logo, Xbox One al Xbox Series X. Eso quiere decir que está confirmado, o sea, no hay que teorizar nada. Tekken 7 está confirmado para PS5 y Xbox Series X. Lo que me pregunto es si habrá retrocompatibilidad. Supongo. Que no tengo ni idea, cero idea. Vamos, o sea que si digo que sí, que sí o que no, es especular. Yo espero que sí. Eh, lo más probable en mi, en mi expectación es que no haya. Porque además, si espero que haya y luego no hay pues mejor. Así no me llevo el chasco. Que tampoco es un chasco muy grande. Porque que salen ahora, ¿no? En, dentro de nada. Ah, pues entonces sí debería haber retrocompatibilidad. Yo creo que sí, es bastante probable que haya. Porque si no, si empiezas ahora, te compras una PS5. Con Tekken 7 si y una retrocompatibilidad, vas a jugar la poca gente que se ha comprado la PS5. Y segundo, esa gente que ya tiene, tenía, no solo que tenía la PS5 nueva, sino que tenía Tekken en, Tekken en PC o en PS4, no se van a comprar probablemente Tekken en, PC, eh, en PS5, con lo que no vas a poder jugar con ni Dios. O sea que, sí, yo creo que sí. Bah, me convenció a mí mismo, estoy bastante seguro ahora de que va a tener retrocompatibilidad eh, con este juego, con otros. No sé, obviamente me refiero a retrocompatibilidad de PS5 con PS4 y de Xbox Series X con Xbox One. No de que vas a poder jugar gente de PS5 con Steam. Ni de coña. Así que ya está. Es que ese es el vídeo. Es muy corto. Pero joder, es, un, es una cosa interesante. Así que bueno. Pues nada, ya está. ¿Qué cojones más? No, no os comento nada más.